Bienvenidos a mi canal Alvarado Contigo. Mi nombre es Giovanni Alvarado y te mando un abrazo y un saludo en donde quiera que te encuentres. En esta oportunidad vamos a estar aprendiendo cómo sacar el ángulo o el pitch para nuestros rafters utilizando la altura y utilizando lo largo. Y en inglés sería el run y sería el rise, que es lo alto. Y lo voy a hacer con el propósito de ustedes, pues me han estado mandando mensajes que cómo hacer para sacar esos rafters que ya tienen, por ejemplo, la altura y ya tienen lo largo, pero necesitan saber, ¿verdad?, cómo utilizar la escuadra en ese momento para cómo cortar el ángulo. Aquí va a ir nuestro ángulo del rafter. He puesto este pequeño 1x4 para que se me sostenga ahí y ustedes lo puedan ir viendo, que va a trabajar excelente con esta información que les voy a dar. Bueno, yo voy a estar utilizando esto, ok. Esto aquí se le llama chalk box o chalk line, ¿verdad? Porque este es la línea y lo que tiene adentro en inglés se le llama chalk. Entonces le llamamos chalk box o le llamamos chalk line. Entonces voy a estar utilizando dos maneras de hacerlo para que tengan mayor información ustedes a la hora de hacer, pues a la hora de cortar su rafter. Voy a estar utilizando en la parte de acá para hacer nuestro ángulo de nuestro rafter, y esta parte de acá que va a ser la sentadera de nuestro rafter. Voy a estar utilizando aquí en esta sentadera, llamémoslo de esta manera, es donde va a ir mi rafter topando, solo para tener una idea, pero ella en sí tiene 4.5. Entonces, para la hora yo de darle la enseñanza, ustedes puedan ver que está quedando como nosotros exactamente lo necesitamos. Entonces, acá tiene 4.5 y esa va a ser el número de la sentadera que le voy a estar dando. Bueno, vamos a empezar. Esto de aquí va a ser mi altura que yo voy a estar utilizando. Y vamos a dar un ejemplo. Yo voy a poner acá una pequeña marca solamente para tener esa idea, ok. No es necesario medirlo, sino lo más importante va a ser es cómo voy a sacar este ángulo yo de aquí utilizándolo de aquí. Lo primero que vamos a hacer entonces es sacarlo desde la sentadera. Entonces, con mi chalk line me voy a enganchar de acá. Voy a hacer primero el de 4.5. A mi marca que ustedes pudieron ver, yo lo hice en esta parte de acá. Ahí yo ya tengo marcado. Entonces yo vengo y le voy a hacer así. A eso le llamamos papear, para que me quede mi línea. Ahora yo con mi escuadra voy a poner esta parte de acá, ok. Esta parte de acá la voy a poner en mi punto de aquí, y luego voy a ver en qué parte de acá, mire, aquí dice común, en este, aquí donde estoy mi dedo, aquí dice común, y toda la numeración de ahí es para el ángulo que le vamos a dar, que en inglés se le llama pitch. Entonces vamos a estar utilizando solo ahí donde dice común. Entonces voy a poner esto ahí, y luego esta parte va a ir aquí, porque ese es el ángulo, ¿verdad?, el cual nosotros le vamos a dar a nuestro rafter, y va a ser de esta manera. Y vemos que ahí dice que va a ser un 5 común. Entonces voy a hacerle un ángulo 5 común. Pero ahora necesito medirlo, qué largo va a ser. Y lo voy a hacer de esta manera.
voy a medirme y tengo la cantidad de 40 3 cuartos. Esa es la cantidad que tengo de allá hasta acá. 40 pulgadas 3 cuartos. Voy a cortarme un rafter ahorita, dejándole mis 4 y media. Ok, ahorita voy a ponerle mis 5 pulgadas, o mis 5, perdón, común, que sacamos de aquel extremo. 5 común. Una vez ya lo marqué, déjame cortarlo para sacar la medida exacta. Una vez ya cortamos el 5 de ángulo de allá, ahora voy a medirlo los 43 cuartos de largo hasta aquí, que dijimos, y luego le vamos a poner las 4 y media de sentadera. Ahí luego le vamos a poner el ángulo 5. Aquí es donde yo le dejo las 4 y media. Y ahora me voy a escuadrar de esta manera para cortarle este extremo y poderla sostener aquí para que ustedes tengan una idea. Ahora la voy a colocar y vamos a ver cómo nos queda con nuestra sentadera y el ángulo allá. Ahí podemos darnos cuenta que ya pues nos quedó el ángulo que estamos buscando, ¿verdad? Nuestro 5, nuestra sentadera, y vemos que ya nos quedó bien. Así más o menos es como nosotros entonces vamos a darnos cuenta de cómo sacar el ángulo y nuestra sentadera. Hay algo más que les quiero enseñar, que sería aquí vamos a utilizar la escuadra en dos maneras. La vamos a utilizar aquí y la vamos a utilizar allá para sacar nuestra medida, aunque verdad, yo ya lo he explicado en los videos anteriores, es más fácil, pero ahorita se lo voy a explicar también. Voy a engancharme de aquí, digamos que esta medida va a ser del piso, y voy a utilizar la misma marca, ok, la misma marca para ver el ángulo de aquí y para ver allá abajo cómo es que se hace. Bueno, ahí yo ya hice la segunda marca, que ya esta marca ya viene del piso, de aquí, de nuestro extremo, de lo que tenemos, o de donde pusimos nuestro hilo, no importa el área donde lo pusimos, hasta donde lo necesitamos. Ahora yo voy a ver, esta de abajo es la que hoy vamos a hacer, porque esta de arriba ya nos sirve. Esa fue la, pues ya la que hicimos, que era de 5 y media el ángulo, 5 y media pitch. Ahora, utilizando mi escuadra nuevamente de la misma manera, voy a ver qué pitch es y ya les voy a enseñar cómo es que se corta en este extremo de acá para que quede plano. Y vengo con mi escuadra. Me voy a asegurar que lo tengo bien en el punto. Y entonces aquí estoy teniendo un 7 de pitch, un 7 de ángulo, ¿verdad? Entonces ahorita voy a ver qué largo tiene de acá hasta esta parte de acá. Cuarenta y dos tres cuartos. Esa es la medida desde aquí hasta aquí.
42 3 cuartos. Ahorita, utilizando el 7, voy a cortarme alguna madera para hacerla trabajar. En esta oportunidad tengo 2x8. Yo creo que para que lo podamos ver que voy a trabajar, no importa el material. Ya sé, el primero que hice fue 2x6 y este que voy a utilizar va a ser un 2x8. Ahorita voy a hacerle el 7 de ángulo que me salió, ¿verdad? Para hasta acá. Le voy a hacer el 7. Voy a cortar. Ahora voy a medir mis 42 3 cuartos. Acá ya tengo mis 42 3 cuartos. Ahora, lo que voy a hacer es que le voy a dar el 7 en esta marca, así como lo tengo acá, de esa misma manera, se lo voy a dar en esta parte de acá. Voy a buscarme el 7. Ok, una vez yo ya tengo el 7 aquí, esta es la marca que estamos buscando para ponérsela aquí. Entonces, como esta es la marca y aquí ya tengo el 7, lo que voy a hacer es que con mi escuadra voy a ponerla de esta manera, mi escuadra, porque aquí es donde la vamos a cortar. Entonces, necesito poner mi escuadra. Voy a sacarle un poco esto, ya que esta escuadra, pues gracias a Dios, es una bendición por tener esta parte de aquí más salida. Entonces yo me voy a escuadrar acá, de mi punto, ¿verdad? Ahí, luego entonces vengo, lo voy a marcar. Y ahora lo voy a cortar porque va a ser lo que me va a quedar sentado acá. Ya vieron que este ángulo de acá, cómo se saca, ¿verdad? El 7, y aquí a esto nosotros le llamamos, por decirlo así, 7 largo, le llamamos a este. Cuando le vamos a hacer un 7, digamos que aquí este es un 7 invertido. Ahora lo vamos a ver cuánto trabaja los 42 3 cuartos hasta aquí, y vamos a ver cómo trabaja la sentadera también. Y ahí ustedes se pueden dar cuenta cómo es que nos queda nuestra sentadera, ¿verdad? Bien bonita. Y nuestro ángulo acá, este one by four lo tengo solo para sostenerme ahí, para que ustedes me entiendan. Entonces ya se dieron cuenta qué bien me quedó. Y este es un 2x8 el que utilicé, todavía más grande, ¿verdad? Lo más importante es eso, sacar la medida del ángulo, y luego acá hacen la operación que yo les enseñé. Y así exactamente es como nosotros sacamos el ángulo del rafter, para saber qué ángulo va a hacer, porque ese es el punto de esta enseñanza, cómo sacar el ángulo o el pitch de nuestro rafter si nosotros ya tenemos nuestro run o lo largo y tenemos nuestro rise o la altura de lo que vamos a construir, cómo sacar, ¿verdad?, los cortes. Y de esta manera es como se saca. Muchas gracias por haber visto el video hasta el final. Espero que te haya servido. Espero que te haya sido de mucha enseñanza. Compártelo. Regálame tu like. No olvides de activar la campanita de notificaciones para que seas uno de los primeros
en recibir el video que subo cada semana. Y si no te has suscrito, suscríbete. Y desde ya, muchas gracias. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.